Venezuela, y nosotros continuamos con más de este programa especial de noticias Globovisión Espectáculos, antesala del Supranational Venezuela. Recuerden nuestra etiqueta MCB por GB. Allí estamos leyendo todos sus mensajes y nuestras redes sociales, @espectaculos-gb, @RonaldSanojaA y @GabySierra en Instagram. Faltan minutos para la elección de nuestros Miss y Mr. Supranational Venezuela, y el candidato Gianfranco o Francesco Piscitelli nos contó cómo se siente en la recta final. Bueno, de verdad que ha sido una experiencia magnífica poder compartir esto conjunto la organización Mr. Supranational Venezuela estas últimas semanas de preparación de concurso, ya que hemos afrontado retos de verdad muy complicados. Ya como sabemos, por el tema de la pandemia hemos debido afrontar diferentes adversidades, pero bueno, lo hemos podido hacer de la mejor manera. Y bueno, los invito a que no se pierdan la gran final este 27 de mayo. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros y sintonicen la gran final del Mr. Supranational Venezuela 2021. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @MrSupra, @SupranationalVenezuela, y por mis redes sociales, @PichitelliFranPiso. Por su parte, la candidata Dreismar Soto se prepara para dar lo mejor de sí esta noche. Veamos cuáles son sus impresiones antes del show. Y lo he vivido con toda la emoción del mundo, todas las energías positivas, todo ha sido genial hasta el día de hoy. Pues finalmente ya es el día, es el momento, y pues estamos todos con las ansias y la emoción hasta el techo. Y pues quiero invitarlos a todos a que no se despeguen de las pantallas y estén muy pendientes por @Globovisión, @MiSupranationalVenezuela y @SupranationalVenezuela. Mis cuentas son @DreismarSPiso. No duden en seguirme, estén pendientes de todo. Y hasta ahora vamos a hacer un contacto con mi compañero Ronald Sanoja, quien se encuentra desde control de estudio, para ver esas impresiones, cómo se prepara todo el equipo técnico de Globovisión, quienes hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Recuerden, solo segundos para que inicie el Supranational Venezuela. ¿Qué nos cuentas, Ronald? Así es, Gaby, tan solo faltan minutos para esta noche, la gran gala final del Miss y Mr. Supranational Venezuela. Y les quiero contar que de fondo tenemos nuestra cabina de dirección, nuestro control, donde realmente sucede la magia, y quiero que mi camarógrafo venga y les mostremos a Venezuela cómo realmente se trabaja acá en nuestro canal. A tan solo segundos ustedes podrán disfrutar de este gran trabajo mancomunado entre la organización Miss y Mr. Supranational Venezuela y nuestro gran equipo técnico de Globovisión. Ustedes están a tan solo instantes, segundos, de disfrutar este hermoso evento que hemos realizado con cariño. Gaby, tú quédate allí donde estás, porque ya me voy a reincorporar contigo para seguir disfrutando de esta antesala. A tan solo segundos, minutos, Venezuela, de lo que va a ser esta noche especial del Miss y Mr. Supranational Venezuela 2021. Así es, Ronald. Nosotros continuamos aquí en el estudio llevándoles todos los detalles en esta antesala. Y pues con muy buena energía nos recibió también el candidato Juan Alberto García, quien nos habló sobre el proceso que ha vivido. La invitación es para esta noche, el 27 de mayo, a través de Globovisión, para que no se pierdan la noche final del Mr. Supranational Venezuela. Una competencia llena de momentos totalmente enriquecedores, llenos de actitud, de mucha seguridad, algunas veces de nervios, pero donde hemos estado aprendiendo desde el primer día junto a todo el equipo de producción y de la organización Supranational Venezuela. Así que ya saben, a las 7 de la noche por Globovisión. Allí tienen la invitación, 7 de la noche, así que no pueden apartarse de las pantallas de Globovisión. Nosotros avanzamos con más, pues la candidata Natalie Flores nos contó cuáles son sus expectativas para esta noche y nos prometió una participación extraordinaria. A
Así como yo ya estoy preparada para esta noche final, imagino que ustedes también. Me he sentido increíble en todo el trayecto del concurso y bueno, hoy van a ver una Natalie más activa, más dinámica y por supuesto más hermosa. Y por último, el candidato Juan Pablo dos Santos tiene dos cosas muy claras. Desea disfrutar al máximo la experiencia de la gran gala final y asegurarse de que su mensaje llegue con ímpetu al público. Hoy en la gran final creo que todos debemos disfrutar muchísimo porque tenemos la oportunidad de nuestras vidas. Tenemos que aprovecharla, ya el trabajo difícil ya lo hicimos, que fue todas esas competencias, ser eliminados, ser amenazados, y hoy creo que debemos disfrutar, ser auténticos y transmitir al público realmente el mensaje que queremos que llegue a ellos. Para mí lo más difícil de esta competencia fue trabajar a la par de mis compañeros. Trato de no poner excusas, trato de trabajar durísimo para lograr mis objetivos y creo que hoy en esta noche los voy a lograr. Toca despedir esta antesala de Noticias Globovisión Espectáculos, pero debo recibir también a mi compañero Ronald Sanoja, quien hizo un trabajo increíble recorriendo las instalaciones de Globovisión. Muchísimas gracias también, Ronald. Muchísimas gracias. Hemos estado desde las 12 del mediodía llevándoles a ustedes los detalles de lo que va a ser esta segunda edición del Miss y Mister Supranational Venezuela 2021. 7 horas continuas, Gaby. Ha sido un trabajo maravilloso. Increíble. Yo no sé tú, pero yo estoy muy emocionado por lo que promete ser un espectáculo de lujo para toda la familia venezolana, así como de lujo también es ese vestido que tienes, que te queda maravilloso. Yo no sé si muchísimas mi equipo de producción gracias. Tendrá una corona para Gaby hoy guardada porque te la mereces. Muchísimas gracias. Esta es parte de mis amigos de Cinderella Story. El tuyo también estás guapísimo. Muchísimas gracias. Bueno, una de estas flores te las voy a dar al final del certamen de @sastreriajorgejaimes. Muchísimas gracias. Recuerden la etiqueta MSB por GB y ya nos toca despedirles, sí. Pero darle la bienvenida a lo que será este programa Supranational Venezuela 2021. Chao, chao.